el protagonista de esta canción, Silvio Mura. ¡Ese sí, duro! Sí. La Universidad de la Calle, La Bacana 105.7, desde McDonald's de la Lincoln, probando lo nuevo del menú, pollo McCrispy. Yo tengo unas alturas, no sé qué lo digo. Silvio, bienvenido, hermano, ¿cómo tú estás? El pollo McQué. McCrispy. Cuando oigo ese nombre Crispy me pongo nervioso. Ay, sí. Mira, sí. Mira, Silvio, yo estoy oficial, literal, hablando con Silvio. Los palos de luz. No, del tema. Ah. Casualmente. Está muy duro, está buenísimo y está metido fuertemente. ¿El tema está como tú? ¿Cómo? Ay, sí, pegado, porque yo te veo en todos lados. Ah, no, gracias, de verdad. Todos se gustan, Brea. No. Eso es respeto y cariño. Tú sabes que Silvio es de la casa. Silvio, de esos celos. Esta canción, hablando con los palos de luz, ¿verdad? Los palos de luz se llama la canción. Exactamente. Siento, no sé, y me puedes orientar, como que no tiene como, tiene como un elemento más urbano este corte, ¿verdad? Sí, realmente, Brea. Pudiste notar eso porque esta vez me atreví a juntarme con un productor que tiene que ver mucho con la música urbana. ¿Es verdad? ¿Con quién? Con Nico Clínico. ¡Ese es duro! Pero buenísimo. Ahí Nico Clínico produjo la canción, puso sus elementos, sus ideas, porque he querido hacer un merengue que tenga ese color moderno y urbano. Y pudimos lograr esto con este tema, Los Palos de Luz, que a la gente le está gustando. Qué bueno, qué bueno. Una cosa, Silvio, hablemos de... Tú siempre estás tocando y yo creo que tú eres de las figuras que más a la vanguardia estás en todo el sentido de la palabra. Tú le das su cotorra a los demás merengueros, y no me dejen solo. Yo solo no puedo llevar este género. ¿Cómo lo maneja? No, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que con el tema del merengue, a veces hay gente que siento como que no tiene tanta información. Sí. Es real que el género urbano, los cantantes urbanos han trascendido de una manera increíble. Hay muchos jóvenes que se van por esa vía. Uno, es un fenómeno. Dos, los costos son más fáciles de manejar. Exacto. Sin embargo, con todas las dificultades, el merengue ha seguido ahí. Ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo del Rubio del acordeón. Totalmente. Y el merengue. Es un joven que con el merengue ha logrado conectarse con el público, en buen dominicano, hacerse millonario. Si nos vamos, ejemplo, con el merengue de orquesta, podemos hablar de Alajazá. El Blachi, el Blachi. Que hace, El Blachi también. ¿Quién? El Blachi. Lampi. Bla, bla, bla. Ah, Blachi, sí, muy duro. Exacto. Allá en el Cibao. Exactamente. Muy duro. Entonces, hay muchos artistas que están logrando conectar. Mencioné a Alajazá, que a veces dicen, él tiene mucho tiempo, pero no tiene mucho tiempo pegado. O sea, su pegada ha sido De hace unos años. Pero yo siento, Silvio, has mencionado grandes exponentes, pero no es, creo que el mismo tipo de merengue que tú normal, o sea, por ejemplo, este nuevo tema que tiene colores totalmente distintos, al final se mantiene arraigado a la misma esencia del merengue como tal, pero has mencionado artistas del ámbito del merengue típico, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, lo mismo de la línea tuya, merengues tradicionales, como que no sé qué se han quedado en los años dorados y no se han atrevido a meterle ese color distinto que tú le has entrado al merengue? No, porque como, vuelvo y te repito, hay leyendas que ya son tradicionales. Total. Que son grupos leyendas de la República Dominicana. Pero yo siempre digo, te mencioné a Alajazá. Sí. Hay que reconocer que Omega es un líder en el pero movimiento. Pero todo durísimo. Eso es típico y mambo. O sea, no es la línea. Lo convencional. Porque en el caso tuyo, lo que pasa es que también la definición de ese tipo de merengue, hay mucha gente confundida. Ese merengue que hace Alajazá, que hace Omega, que hago yo, viene de las raíces, de ejemplo, de un Yossi Esteban, sí, de un Toño Rosario. Exacto. Que son leyendas. Que los muchachos le cambiaron el nombre. Ejemplo, Alajazá dice, yo hago My Wiley. Omega dice, yo soy el creador. Pero realmente... Eso es merengue. Eso es... Tambora, guira. Y la influencia es Toño Rosario, Yossi Esteban. Son ellos que nos han influenciado a hacer un merengue quizás con un color más moderno, pero es lo mismo. Silvio, vamos a hablar de tus éxitos, porque la gente que está escuchando RCC Media en este momento y que está aquí con nosotros en McDonald's de la Lincoln, que no te había dicho que estamos probando el pollo McCrispy, tú no te lo había dicho. Yo quiero probarlo. Así que lo vamos a probar ahora. Por favor. Silvio Mora, vamos a hacer un resumito de éxito tuyo. Es que tú cuando comes camarón te gusta que te jale por lo moño. Es que tú cuando comes camarón te gusta que te jale por lo moño. Ahí viene Pirulo, ahí viene Pirulo. Ahí viene Pirulo, ahí viene Pirulo. Y papi, tú no ves que yo no grito. ¡Uy! Papi, tú no ves que yo no grito.
carrito. Y dice, one, two, carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Y me monto aquí, y me monto allá. Y me monto aquí, y me monto allá. Carrito rojo de carrera. One, two, three, four. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Si tú lo dices... Yo no puedo. El aplauso para Silvio. Muy duro. Ahí mismo, Silvio, dentro duro, de tus duro. Éxitos. Silvio, tú te has sentado a pensar en la grandeza de tus canciones. Por ejemplo, yo trabajaba, esto es en serio, no se rían que es en serio. Yo trabajaba en un banco y yo trabajaba en el área de cobros. Ay, hombre. Y había un cliente que yo lo llamaba frecuentemente. ¿Tú sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Carrito Rojo. Por mi madre, Carrito Rojo se llamaba el cliente. ¿Pero de dónde él era? De, no, de, yo no, no. No veía no, que no, era no, de carrera no, ya no, en Puerto Plata. Pero oigan esto, oigan esto. Yo he analizado que realmente lo que Dios ha hecho conmigo ha sido una bendición. ¿Tú sabes lo que es derramar su gracia y que mis temas queden como históricamente para siempre en la memoria dominicana? Porque, ejemplo, la sociedad de doctores... que son terapeutas para los niños que no pueden pronunciar bien las palabras. ¿Usan tu canción Carrito Rojo? Me han rojo. Dicho que utilizan mi canción Carrito Rojo en las terapias para que ellos puedan mejorar el decir la R, lo que no tienen como los frenillos. Sí, sí, sí. Eso es algo histórico. Sin duda. Yo ando en la calle, a veces me paro en una bomba de gasolina, Carrito Rojo. Sí. También la gente me dice El Camarón, porque se recuerdan de esa canción. Y con Llegó el Pavo... es algo histórico porque no solamente en República Dominicana, sino que en Estados Unidos. A cada rato tú te pegas en TikTok como que de está repente, pegado todavía el pavo. Sí, locura, el pavo. Sí. Sin duda. Mira, sí, continúa, ¿no? Termina. No, y que en Estados Unidos lo han hecho el tema oficial del Día de Acción de Gracias. Y tanto Univisión, Telemundo y cadenas internacionales me han invitado para estar con ellos. Atención, Joe Biden y Donald Trump. A ti hay que darte la ciudadanía, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Porque en noviembre no suena más que esa canción. Estoy de acuerdo. Todos los años. Dime, José Mato. Pero una pregunta, Silvio. Muy duros los temas. Sin embargo, quiero preguntarte. En ese inicio, cuando tú estabas creando esos palos, ¿tú no sentiste como que los colegas del género, del merengue, que estaban acostumbrados a hacer un merengue, qué sé yo, un poquito más sobrio, te veían como medio charlataneado, como que te veían al menos? Algunos no entendían, algunos no entendían lo que yo estaba haciendo. Sí. Pero gracias a Dios hay muchos líderes que sí se acercaron a mí y me dijeron, lo estás haciendo bien. Siempre me voy a recordar de los consejos de Yossi Esteban, Pochi Familia, Peña Suazo, Quinito Méndez, que sí sabían lo que yo estaba haciendo. Henry Jiménez. Hay muchos productores que me decían, Silvio, tú lo estás haciendo bien, mejor aquí, mejor allá. Y hoy en día somos una realidad. Silvio. Tú eres serio, Silvio. Sí, sí, o sea, sí. La gente, tú eres serio en lo tuyo. O sea, tú, aunque carácter. En algún momento te podían ver, es muchacho, risueño, pero tú eres un tipo serio y que respeta el género, respeta al público. Y eso te ha hecho permanecer tanto tiempo en el gusto y ser un artista potable de que, Silvio Mora, sí, tráemelo a él, que es seguro, es bueno, ¿entiendes? Eso es importante. Gracias, Brea, por tu palabra. Eso me ha garantizado tener un ritmo de trabajo permanente. Mira, sí, y a propósito del carácter que le ha dado Silvio desde entonces a toda su carrera musical, también es bueno resaltar tu trabajo como entrevistador. Ay, o sea, muchas gracias. Excepcional, y sobre todo el aporte que has hecho, porque es un tema como que de variedad, pero también te enfocaste mucho en que la gente conociera la historia del merengue. Háblanos de tu canal de YouTube y dentro de esta faceta maravillosa que te has quedado enganchado. Sí, el programa más popular de las redes sociales, ¡pan! El show de Silvia. ¡Ay, mamacita, esto sí está bueno! ¡Eso! Mira, Nelfa, como lo acabas de decir, eso ha sido otra bendición de Dios. El programa ha calado de una manera increíble, no solamente nacional, sino internacionalmente. He logrado entrevistar a más de 140 protagonistas Bárbaro. De la música dominicana, disqueros, músicos, cantantes, y hemos podido lograr hacer, como quien dice, una enciclopedia digital de la historia del merengue, que nadie había pensado hacer eso, y eso lo hago con mucho amor, porque amo el merengue, amo la República Dominicana, y para mí dejar ese legado histórico digitalmente es un honor. Claro que sí. Silvio, hoy escuché que la colaboración fue con Nico para este tema. Esperamos varias colaboraciones más con Nico o con otros productores de la misma área. Qué bueno que tú me lo dices, que estoy en el año de las colaboraciones. La mejor, en el año de porque las colaboraciones. Vengo en octubre por primera vez, que nunca lo he hecho. Mira, casi se me salen las lágrimas diciendo eso porque
21 años de carrera, 22, y nunca he realizado un concierto oficial mío. Siempre han sido presentaciones que me contratan. Es verdad. Y ya a final de octubre del año 2024, si Dios quiere, 27 de octubre, estaremos en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Señores. Silvio Mora y orquesta. Quiero agradecer a Michael Miguel Holguín, sí, que ha sido un padre para mí desde mis inicios, y él tomó la decisión de hacer este evento. Michael Unimax se encargará de eso. Entonces, te digo esto porque he estado realizando varias colaboraciones. Nico Clínico con el tema Los Palos de Luz. Handy Ventura me invita en su producción El Legado de su Padre, cantando Cabo de Vela. Sí. Con Crispy hicimos un tema que se llama Yo Te Quiero. Acabo de hacer uno con Nelson de la Hoya, que se llama Está Medio Raro. Con Sergio Vargas hice uno también. Estoy haciendo varios featuring porque ese día van a haber grandes sorpresas en ese concierto. Qué bueno, sí, qué mira, bueno. Brea, hay que destacar, tú sabes que la gente ahora con esta ola de las plataformas digitales, cuando habla de YouTube, la gente dice, ah, que hay gente que se ha hecho rica haciendo YouTube. Pero Brea, hay un dato que muy poca gente sabe, pero yo sí lo sé. Silvio Mora ya era rico, pero con Facebook, yo creo que el único que le ha sacado cuarto a Facebook en este país. Es verdad, Silvio. Se llama Silvio Mora. Dame ese dato, Silvio. No, ese dato es un dato histórico. Ey, yo me quedé calladito. Pero, yo resolví muchos problemas. Tú y Zuckerberg, es verdad, Silvio. Cuando nadie creía en Facebook. Un escándalo. Nadie, ni tú. Es verdad. Mira, tú lo tenías cerrado. A los Fokker lo tenía cerrado. No relaje. El doctor se ríe. Cuando yo le digo, doctor, tú sabes que lo que es, nada más se ríe y que no diga los códigos. Lo tenían cerrado. Entonces yo arranqué en Facebook, que Facebook pagaba 6 veces más que YouTube. Velo ahí. Y ahí fue que yo arranqué con el show de Silvio en el 2020. Y eso fue una bendición. Sí, ya no, tú, ya, que tú estabas casi soltando la huirla. Yo pensé dejar la música. Pero ya no es lo mismo porque ahora mismo Facebook tiene demasiadas personas y han bajado los pagos. Sí, no, sí. Pero ya tú le sacaste todos los cuartos, Silvio. No, pero ya no, yo tengo nada. Ahora mismo 500 mil seguidores en mi página de Facebook, vale, que vale. Ahí fue que comenzó el show de Silvio. Está bueno, Silvio. Ahí está verá creando un canal de Facebook. Humilde. Ya no estoy tan desesperado, porque antes me decían, Silvio, 150 para jabón, y yo iba. Cotizo ahora. Me cotizo. Decía, no, me voy a quedar haciendo un contenido mejor. No, ya yo digo, yo me quedo haciendo mis programas, porque esto... Pero no, mentira. Yo siempre estoy humildad con mi gente, me encanta hacer mis conciertos. Con el público en la República Dominicana y tengo la orquesta activa. Ey. Que estaremos en Estados Unidos próximamente gracias a Irving Lozada, que el año pasado, gracias al show de Silvio, eso ha hecho que mi figura tenga mayor fuerza a nivel de Estados Unidos. Hicimos una gira con mi orquesta entera. Duré un mes por allá y ahora en agosto, con Dios delante, de nuevo estaremos por allá. Silvio, de verdad que estamos muy orgullosos de tenerte acá. Quisimos traer a alguien especial a esta sorpresa que le tenía McDonald's a toda la República Dominicana, nuestra familia de McDonald's Dom, con el nuevo pollo McCrispy. Yo te invito a que nos vamos a despedir, pero te voy a brindar una pieza. ¿Y ese mulo? No, porque ustedes de ahorita vienen con truco. Pero está mordido. No, hay uno ahí. Nelfa, fuiste tú que lo mordiste. Ese está new, ese está brand new. Si fue Nelfa, no hay problema. Ese está brand new ahí. Dame tú. Te estoy diciendo. ¿Lo puedo coger? Oh, pero ve acá. En vivo. Chili, que en vivo puedo morderlo. Sí, sí. Silvio probando el McCrispy. Viene ahí. Dime. ¡Ey! 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 Dale otra por si acaso. ¡Ey! 8 en inglés. 8 en inglés. Viene ahí el otro. Silvio, viene el otro ahí. Ay, ay. ¡Esto sí está bueno! ¡Señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dijo él! Silvio, espera. Pero Dios mío, de tres mordidas, mira. Silvio, era para los dos, Silvio. No, está bueno. Sí. De tres mordidas. Esto es vivo. Esto es vivo. De verdad que estamos celebrando esto de refresco, ¿verdad? Este está nuevo, velo ahí. Mira, me hizo la boca agua, Silvio. No, no, no. Vámonos, Silvio. Silvio, presenta lo nuevo como tú presentas en tu podcast. Después que te adjudique el muslo McCrispy. Mire, déjeme decirle que soy un catador de pollo. Sí, tú eres duro. Yo sé de pollo. Sí. Hay un pollo de aquel lado que es buenísimo. Sí.
pero este está a nivel. Sí, 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 está duro. Me atrevo a decir que está mejor que el de allá. ¡Ay, Dios mío! No, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Muy bueno. Silvio, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Lo dijo Silvio. Felicidades, que se conoce todos los pollos de este país. No, todos. Todos los clavos de pollo. Yo soy picapollero profesional. Así que ya lo saben, McDonald's, me verán por aquí. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, pues, damas y caballeros. Con mulo en la mano. Con mulo en la mano. Vamos a presentar el merengue que está subiendo. Lo pueden ver en todas las plataformas. Sí, 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 sí. Esto sí está bueno. Los palos de luz con Silvio Mora. Yes, sir. El aplauso para Silvio. Súbelo.